antes de iniciar el juicio, quiero dar la bienvenida a un grupo de jueces y fiscales juristas hispanoamericanos que nos acompañan en el día de hoy y que están de visita en la Facultad de Derecho de esta universidad. Entonces, bienvenidos a nuestro país y deseamos una feliz estancia en España. Muy bien. Empezamos entonces el juicio oral. Procedimiento abreviado 52/2018 de esta sala, en la que figuran como acusados Flora Buitrón Robles, que es usted, ¿verdad? Y Emilio Escudero Comonte, que es usted. Asistidos de la letrada doña Yolanda Álvarez, comparece también como responsable civil la entidad catalana Occidente, defendida por el letrado don José Luis Fernández Rodilla. Igualmente, la acusación particular, ejercida por don José Luis Rodríguez de los Cobos y doña María Ángeles Rodríguez Santalla, asistidos del letrado don Ramiro Pacios y con asistencia igualmente del Ministerio Fiscal. Bien, pues antes de iniciar probablemente el juicio oral, ¿alguna cuestión previa que el Ministerio Fiscal o las partes deseen plantear antes de iniciar el juicio? Ninguna. ¿Ministerio Fiscal? Ninguna. ¿La acusación? Ninguna, señoría. ¿La defensa? Sí, señoría, con su venia. Ya dejamos manifestado en nuestro escrito de defensa que se han cometido serias irregularidades en la tramitación del presente procedimiento, principalmente la falta de respeto a los plazos procesales. Las diligencias se inician por una denuncia que entra en el juzgado el 25 de septiembre del 2013, se acompañan los documentos que se citan. Posteriormente, cuando esta parte consigue examinar todos los autos originales para evacuar el trámite del escrito de defensa, ha podido ver todos esos documentos. Se celebra el 23 de junio del 2014 las declaraciones de los dos investigados en aquel momento, mis defendidos. Esta letrada se persona, acto seguido, al día siguiente, el 24 de junio. Eso ya lo ha relatado usted en el escrito de defensa. Sí, señoría. La sala lo conoce. Entonces, no es necesario que de nuevo lo lea usted porque conocemos el escrito de defensa donde aclara todo eso. Sí. El incumplimiento de plazos procesales. Vamos entonces a la parte importante, que ninguno de los dos escritos de acusación ha sido presentado respetando estos plazos. Bien. Se ha obtenido también en la audiencia la correspondiente prueba sobre las notificaciones y la acusación particular presenta un año más tarde de la concesión del trámite para formular el escrito de acusación de la segunda de ellas. Bien, en concreto, ¿usted solicita algo? Solicito evidentemente que ninguna de las acusaciones se ha presentado procesalmente en el tiempo oportuno, luego deberían de quedar fuera del procedimiento. ¿El Ministerio Fiscal? Sí, con la venia, creemos que es una cuestión ya planteada y resuelta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuanto hace referencia a los plazos procesales para presentar el escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal. Entendiendo que esos plazos, en lo que se refiere al Ministerio Fiscal, no determinarían ni muchísimo menos que se dejase fuera a la acusación pública cuando es una acusación necesaria en nuestro procedimiento penal. Lo que podría determinar sería la apreciación de la dilación, de la atenuante y dilaciones indebidas, que si bien en el momento de cometerse los hechos no venía claramente reflejada y de forma expresa en el artículo 21 del Código Penal, posterior sí que había sido introducida por las distintas resoluciones del Tribunal Supremo. No obstante, en la actualidad sí que viene ya recogida como un atenuante en el artículo 21.6, atenuante que, por supuesto, y ya anticipamos esta parte, estaba dispuesta a aceptar como tal y que se le reconociese así por la sala. Pero en cuanto a dejar fuera a la acusación pública por haber no respetado los plazos procesales que se prevén en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendemos que ya es una cuestión resuelta y que no se entienden, el Tribunal Supremo así lo ha entendido, como plazos preclusivos que determinarían que no se puede presentar el escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal, sino determinarían otras consecuencias como es la que acabamos de aludir anteriormente. Bien, en relación con esta cuestión que ha planteado la defensa de los acusados, la acusación particular, ¿quiere decir alguna cosa? Sí, con la venia, señoría. Ya es reiterada la manifestación por parte de la defensa de los procesados de intentar excluir a la acusación particular, alegando las diligencias indebidas, el no respeto a los plazos procesales, cuando estamos hablando de que efectivamente se iniciaron las diligencias en el 2013, señoría, y estamos en el 2019 y hoy estamos compareciendo ante el juzgado.
en este caso ante la sala que va a conocer. La instrucción ha sido farragosa, ha sido incluso nos ha tocado el trámite o la transferencia del paso de papel al sistema digital en los juzgados de Ponferrada. Ha habido varios numerosos cambios en el magistrado que tramitaba los procedimientos. Ha habido una serie de paralizaciones, pero que en todo caso nunca se nos pueden decir que la acusación particular sea responsable y que por tanto deba ser excluido. Más bien es una estrategia y la única, incluso admitiendo que efectivamente puede haber diligencias en este caso, en este procedimiento, como así ha dicho el Ministerio Fiscal, y que esta parte incluso también las puede apreciar, la mayoría de los retrasos se deben sin duda a la actuación de la defensa de los procesados, que estaba intentando lógicamente buscar su mecanismo de defensa y no lo ha conseguido, puesto que incluso ya ha sido resuelto tanto en fase de instrucción como por parte de la audiencia, y es conocido también en su escrito de defensa. Por tanto, interesamos, señoría, que no se le dé trámite ninguno o no se estimen las alegaciones vertidas por la defensa. Por la aseguradora catalana del occidente, tiene la palabra el señor Rodilla. No, no tenemos que alegar, señor. Nada que alegar. Bien, pues la sala, en cuanto a esta cuestión previa que ha planteado la defensa de los acusados, entiende que el juicio procede de su celebración con la asistencia de la acusación particular, igualmente del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que luego en sentencia razonaremos el motivo de la desestimación de esta petición de la defensa. Se razonará en sentencia, pero en principio consideramos legitimadas las acusaciones para actuar en el procedimiento. De acuerdo, señoría, gracias. Muy bien. El Ministerio Fiscal, en relación con los acusados, ¿quiere que empecemos por uno en particular? ¿Sí no quiere? Tiene inconveniente en que se empiece por el que la sala considere oportuno. Muy bien. Y en todo caso, tal y como venimos señalando en nuestra acusación, por Emilio Escudero. Muy bien. Que la sala considere necesario o oportuno empezar por Flora. Bien. Pues Emilio Escudero Comonte, póngase de pie. Ya sabe usted de qué se le acusa en este procedimiento, ¿verdad? Sí, lo sé. Se le acusa a usted de un delito de estafa, básicamente por haber emitido un cheque que luego no tenía fondos. Sí. Entonces, la ley ya sabe que le concede a usted el derecho a declarar y el derecho a no declarar, el derecho a no confesar culpable y el derecho a la presunción de inocencia. Correcto. Entonces yo le pregunto, ¿usted conoce la acusación que se está dirigiendo contra usted? Sí. Le pregunto, ¿quiere usted declarar o quiere no declarar? Declaro. ¿Quiere usted declarar? Muy bien. Pues entonces, el Ministerio Fiscal puede interrogar. Con la venia a la sala. Mire, Emilio, usted en febrero del 2012 y antes de febrero del 2012 trabajaba para Catalán Occidente. Vamos a ver, no recuerdo exactamente las fechas. Hubo un momento en que por la nueva legislación de mediadores del seguro, yo en la oficina llevaba tres compañías y yo en un principio empecé en Catalana y posteriormente se pasó el código de mediador a nombre de mi mujer para poder seguir llevando más de una compañía. Mire, usted a José Luis Rodríguez y a María Ángeles Rodríguez les conoce como clientes de Catalana y como clientes de usted. Sí, clientes y amigos en principio. Mire, ¿estas personas llevaron a cabo algún contrato con Catalana Occidente, en concreto depositaron, iban haciendo depósitos hasta un total de 60.000 euros como un plan de pensiones, un plan de ahorro? Sí, hicieron varios depósitos. Tenían plan de ahorro y depósitos. Bien, ¿y esos planes de ahorro llegaron a un montante de 60.000 euros? Exactamente, en este momento no lo sé. Cuando él me reclamó ese dinero, que yo ya no tenía conexión con el servidor de Catalana, estimamos que sí, que podían ser unos 60.000 euros lo que él había depositado. Y se le hizo ese reconocimiento de deuda por el grado de amistad. ¿Ese dinero se lo iban dando a usted o a su mujer, verdad? No, ni a nosotros ni a nuestra mujer, eso se cargaba en cuenta. Se cargaba en cuenta. Claro. Pero ese contrato de cargo en cuenta lo habían gestionado con usted o con su mujer. Claro, conmigo. Ella normalmente no hacía nada. Le digo eso porque ese sería el motivo de hacer ese escrito de reconocimiento de deuda. Claro. ¿Usted entonces reconoce que hizo un reconocimiento de deuda a estos señores por 60.000 euros? Sí, sí, siempre y cuando no apareciese el dinero en Catalana de Occidente. El tema es que él me exigía un poco, se había puesto nervioso, y yo no tenía conexión en Catalana en ese momento, y por el grado de amistad que nos unía,
se le hizo ese reconocimiento de deuda. Mire, ¿se le puede exhibir los folios 13 a 15? Eso fue lo que ustedes firmaron, ¿verdad? Sí, lo firmé yo. Bien. ¿Lo firmó usted y su esposa? Pues no lo sé si lo firmó mi mujer o hice yo la firma, lo después no sé. O sea, ¿falsificó usted la firma de su mujer? Yo venía realizando cualquier operación que hacíamos con Catalán. Pero no, yo le digo en este documento. Pues no lo sé si es la mía o es mía o es de ella. Ella lo podrá reconocer después, no lo sé. La mía sí es mía. ¿La suya sí es suya? Sí. De acuerdo. Mire, ¿y ahí no dicen ustedes nada que en caso de que no aparezca el dinero en Catalán Occidente? Bueno, hombre, hacer un reconocimiento de deuda y después tener el dinero en Catalán Occidente sería... No, pero es lo que ha dicho usted. Usted ha dicho que reconocimos ese dinero, salvo que correcto. Si no aparecía el dinero en Catalán Occidente. Pero ahí no estipulan ustedes nada en ese sentido. Bueno, pues igual no se estipuló esa cláusula, pero bueno, ese era el acuerdo. ¿Y dieron un cheque? Sí. ¿Por 60.000 euros? Sí. Para que cobrasen ellos esa deuda. En caso de que no hubiese dinero en Catalán o no se recuperase ese dinero, sí. Pero vamos a ver, le vuelvo a repetir, ¿dónde costaba esa condición? Pues no se pondrían cláusulas. ¿Y en el cheque tampoco se hizo ninguna indicación al respecto? No, en el cheque tampoco. No. Mire, la cuenta contra la que giran el cheque, ¿quién eran los titulares de esa cuenta? En principio yo, no sé si estaba mi mujer también de ¿solo titular. Usted? No lo sé. No le pregunto. No lo sé si estaba yo o éramos cotitulares los dos. Mire, y en esa cuenta, cuando se da el cheque, incluso en los años siguientes, ¿qué saldo hay? En esa cuenta se quedó a saldo cero. No por ningún motivo en especial, sino que yo tenía pendiente de cobro una serie de operaciones y se vinieron abajo. El único movimiento que hubo en esa cuenta fue menos 10 euros. Pero en una cuenta que tenía yo operativa para mí, en principio eso estoy diciendo que era... Pero le vuelvo a repetir. Durante los años 2012 y 2013, ¿qué movimientos hubo en esa cuenta? No, es que después de que pasó todos estos casos, ya no hubo movimientos en las cuentas. No hubo No. O sea, que después de que da usted el cheque, en esa cuenta no hay ningún movimiento. No. ¿Y cómo pensaba usted pagar contra esa cuenta 60.000 euros? Le he comentado que estaba pendiente de cobro de una serie de operaciones, que tenía pendientes de cobro, que podrían hacer frente a ese cheque en caso de que hubiera cualquier error con Catalana. ¿Y esas operaciones usted las ha cobrado? No. ¿Esas operaciones usted ha acreditado documentalmente que existiese? No. ¿No, verdad? No. ¿Y ese dinero usted dice que fue a Catalán Occidente? ¿Cuál? Ese dinero, los 60.000 euros. Claro. ¿Y usted ha reclamado a Catalán Occidente que le devuelva a este señor? Yo a Catalán de Occidente no le he reclamado absolutamente nada. Vamos a ver, si usted era un mediador entre Catalán Occidente y estos clientes... Si estos clientes le reclamaban a usted 60.000 euros, ¿usted no pidió a Catalán Occidente que les devolviese a este señor los 60.000 euros que le habían ingresado a la cuenta de Catalán Occidente? Lo tendrían que reclamar ellos. Pero usted como mediador de... Yo como mediador intenté reembolsarlo de que estuvieran en Catalana, no. Pero ya le digo que no tenía después su operatividad. ¿Usted ante estos señores representaba a Catalán Occidente? Sí, en su momento sí. Como persona que había asumido esas obligaciones... ¿No se paró el accidente para que le reintegrasen a estos señores los 60.000 euros? Pues me pondría en su momento, pero ya le estoy diciendo que después yo no tenía conexión con Catalana, me habían dado de baja. De acuerdo. Toda la operatividad. Nada más. Muy bien, por la acusación particular, señor Pacios. Sí, con la vena, señoría. Mire, don Emilio, usted fue agente exclusivo de Catalana hasta el mes de junio del 2006, según... acredita Catalán Occidente. Puede ser. Y a continuación, doña Flora, su esposa, también agente exclusivo. Por eso. Usted creo que tenía en Ponferrada incluso una oficina con toda la logística de Catalán Occidente en su oficina. No, había carteles de Catalana, había carteles de Generali y había carteles de DKV.
La oficina, el cartel de la oficina era EIB Finanzas y Seguros. Pero era agente exclusivo de Catalán Occidente, ¿no? Hasta el 2006. Catalana, claro. Hasta 2006 era yo agente exclusivo. Después de... doña Flora. Exacto. Su mujer. Sí, sí. Bien. Mire, el señor José Luis y la señora y su esposa, doña María Ángeles, a través de usted establecían unos planes de ahorro, unos planes de inversión, un capital que le daban a usted para formalizar unas pólizas, ¿no? Sí. En concreto varias, incluso no solo las que nos dice Catalán Occidente en su escrito de defensa, sí, hay una del ramo vida en el año 2001, otra en el año 2002, varias en el 2003-2004, un plan de pensiones llamado PIAS, que se transforma. Puede ser. Estamos hablando de un total de unas nueve productos financieros de Catalán Occidente. Puede ser, se hacía intercambio de productos. Bien, sí. No le pregunto si puede ser, pregunto si lo hizo usted. Todo lo que se ha hecho en Catalana con ellos lo he hecho yo, claro, bien, por supuesto. Y era un dinero que estos señores depositaban bajo su confianza para que usted lo ingresara o se tramitara directamente a través de la cuenta que Catalana... Lo hacían a través de cuenta. Bien. ¿Y usted tenía contacto con ellos periódicamente? Sí. Vale. ¿Es cierto que incluso también les pedía aportaciones extraordinarias cuando tenían algún dinero ahorrado? Sí, como cualquier agente comercial, es lógico intentar crecer. Bien, dígame una cosa, a partir del año 2012 y como consecuencia de que en febrero firma usted ese reconocimiento de deuda, ¿ese reconocimiento de deuda qué es? Porque ese dinero, en torno a los 60.000 euros, ¿no?, que se reconocen, ¿es por operaciones que usted ha movido con ellos y que ese dinero no aparece porque le pedían a ver dónde estaba ese dinero? Claro, ellos me pedían dónde estaba ese dinero y yo no tenía conexión con Catalana y no podía saberlo. Y en relación a la amistad, porque sabes que ha habido más casos con Catalana y yo en su momento a nadie le he firmado un reconocimiento de deuda, salvo a ellos por la amistad que nos unía en ese momento. Y cuando ellos le inquirieron que necesitaban ese dinero y usted hace ese reconocimiento, tanto usted como su esposa, doña Flora... se supone que es porque, bueno, oye, hay un dinero ahí que Catalana no nos lo da y me hago yo responsable. Sí, sí, hasta que aparezca en Catalana, eso fue la realidad. Pero a preguntas del Ministerio Fiscal no ha dicho usted qué gestiones hizo ante Catalana Occidente para decir, hola, tengo que pagar yo. Vamos a ver, la gestión de reclamárselo a Catalana es el cliente. No, perdón. Usted hace un reconocimiento de deuda que dice que en su declaración, incluso ante el juzgado de instrucción de Ponferrada, dice que es por operaciones realizadas con Catalán Occidente. Sí, claro. Sí, sí, está claro. Entonces, si usted en el año 2012, en febrero, reconoce una deuda a estos señores y además les da un talón bancario con fecha 15 de febrero para ir a cobrar 60.000 euros al Banco Herrero en la cuenta de ustedes... ¿Cómo es que no hizo ninguna gestión para evitar ese pago? Porque yo no tenía acceso ya a Catalana de Occidente. Yo estaba bloqueado en el acceso informático con Catalana. Entonces, ¿asume usted que ese dinero no se pagó porque no había fondos en su cuenta? Sí. ¿Emite un talón a sabiendas de que no había fondos? Bien, en previsión de que pudiera haber fondos, pero también en previsión de que ellos recuperaran el dinero de Catalana. ¿Cómo lo van a...? Si usted se lo reconoce, ¿ellos qué hacen? Duplicidad. Y dicen, bueno, si no paga Catalana, que me pague Eduardo. Pues en ese sentido, ese debe ser... Ese fue el sentido de mi cliente, que si no paga Catalana, le pagara Emilio. ¿Y no es más bien que el sentido fue que usted sabía que efectivamente faltaba un dinero? No. ¿Seguro? No, raro. Y tan seguro. ¿Cuántos rescates hizo el señor José Luis Rodríguez? No lo sé, lo figurará en su cuenta. No, ¿usted no recuerda haber tramitado ningún rescate? Sí, he tramitado varios rescates. ¿Cuántos? Pero no lo sé, como comprenderá después de 7 años y sin anotación ninguna, no tengo, no, yo ahora en este momento se lo podrá decir al el abogado de Catalana, que tendrá reseñados todos. ¿Esos rescates los firmaba el señor José Luis Rodríguez? ¿Y la señora? Esos rescates se los firmaría José Luis Rodríguez. ¿Está usted seguro? Supongo. ¿O se tramitaban en su oficina? Aunque se tramitaran en mi oficina. Seguro. Mire, según certifica Catalán Occidente, José Luis Rodríguez de los Cobos hace un rescate de 12.000 y pico euros y la señora María Ángeles, 5 rescates, algunos sin justificar, cercanos a unas cantidades de en torno a los 35.000 euros en total en sucesivos años. Por cantidades de 6.000, 6.500, 1.700, 3.100, 12.000 y otros 6.000. Puede ser. No todos sé. Esos rescates se los tramitaba usted, lógicamente, porque era mediador. Y a veces se reinvertían. ¿Y ese dinero dónde se lo pagaban?
Y va a su cuenta y se reinvertían otra vez en Catalán. Sí. O sea, usted decía, es mejor que rescatéis, que volvemos a... Exacto. Pero no tiene sentido, el rescate se hace por alguna necesidad. No. ¿No? No, por cambios de tipos de interés. Por cambio de tipo o de... tipos de producto. ¿Y le aconsejaba usted hacer eso? Sí. Bien. Señoría, rogaría a la sala que se le aportara del expediente de la documental que aporta en el escrito de defensa la Catalán Occidente. En su escrito de defensa aporta una serie de documentos donde, yo los tengo aquí, pero no me están foliados, donde ruego que se le exhiban al declarante, en este caso al denunciado, aspectos de si reconoce su letra y si han sido firmados en su presencia por parte de mis clientes. Son documentos que la compañía aporta como documentos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7, junto con el escrito de defensa de Catalán Occidente, que estará al final de las actuaciones, yo entiendo porque es de las últimas actuaciones que se hizo. Son estos documentos, son solicitudes de prestación de rescate de capitales, incluido en el escrito de defensa de Catalán Occidente. Sí. Emilio, acérquese. Sí. Se va a proceder a exhibirle los documentos que solicita la acusación particular y que están acompañados al escrito de defensa por Catalán Occidente. Sí, el primero, como documento número uno, que aporta la propia compañía aseguradora, lo ve usted, que es una solicitud de plan individual de seguridad. Lo ve ahí, ¿no, señor Emilio? Vale. Ve usted el documento, y en ese documento solo aparece una firma de María Ángeles al final del documento. ¿Lo ve? Sí. ¿Sabe usted si lo firmó en su presencia? ¿Estaba la señora María Ángeles cuando lo firmó? Bien, mire, en el documento número 2, señorías, que se lo sirvan, es una solicitud de prestación de rescate. No, eso es firma del cliente. La firma del cliente, ¿seguro? ¿Y la firma, la firma de Flora es la firma de Flora? Aquí no hay ninguna firma por parte de nadie. No, documento número 2. Ah, en el 2. Ya le he preguntado por el 2. Esa firma es mía. Esa firma es de usted. Es mi firma, además. Vale. ¿Todo eso se elaboraba y se redactaba y se hacía su solicitud en su oficina? Claro. Bien. En el documento número 4 y número 3... Ya que nos ponemos a... Ah. En el documento 2 hay dos firmas, sí. No una. Sí, sí. Le pregunto por la de José Luis Rodríguez Las Cuevas si reconoce si pudo firmarla el señor José Luis. La mía es esta, la de agente empleado. ¿Y esta otra? Del cliente. Claro, le pregunto por la de la gente y por la del cliente. ¿Pudo, o sea, reconoce usted si José Luis se personó sus oficinas para firmar ese documento? Si está firmado, tendría que personarse en mi oficina. Eso es un plan de rescate, ¿lo ve? Sí. Bien. En el documento número 4 también está igual. Reconoce usted la firma, ahí aparece la gente Doña Flora y el cliente María Ángeles. Todo eso se redactaba en su oficina, ¿no? Sí, claro, son impresos de Catalana. Bien. Bien, y por último, por último, el documento número 7, señorías. ¿En cuanto al documento número 3? Nada, no, el documento 3 nada. Firma del cliente. Solicito el documento número 4, el número 5. El documento número 4. Si reconoce ahí, efectivamente aparece. Esa firma es una firma que he hecho yo como agente de Flora. Aunque aparece sí. Flora, pero lo hizo usted. Sí, es un garabato que he hecho yo. Es un garabato. En el documento número 5. Igual. También es un garabato que hace usted. Sí, sí. Bien, ¿y por qué no lo firma Doña Flora? Pues porque ella no estaba. Ella, todas las operaciones que se hacía con Catalana, aunque ella fuera la mediadora, las hacía yo. Y era sabedor catalán, además, que era así. En el documento número 6, entiendo que también hacía usted ese garabato. Exacto. Y en el documento número 7, que lleva en su propio nombre,
Sí, aunque yo no era el agente, que está mal puesto, tendría que ser Flora Buitrón. A pesar de que usted en esa fecha, no, es en el año 2002 y la agente, usted, ¿eh? ¿Que sale año 2000? 2002, 17 de noviembre del 2002. Sí, si era el 2002, sí. ¿Y la firma de arriba del perceptor o cliente, la de José Luis? O la de supongo, Mar... claro. Supone. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Eh? No, no hay más documentos. Sí. Mire, solo me cabe una pregunta más. Dice usted que los rescates se hacían un poco a instancia de usted, con el dinero que se obtenía, presuntamente mis clientes volvían a dárselo a usted para seguir haciendo planes de ahorro. Sí, no me lo daban a mí, se hacía a través de la cuenta todo. Bueno, lo gestionaban a través de usted y eso. Mm. Bien, entonces, solo me cabe una duda, es decir, si usted dice que por amistad hace un reconocimiento de deuda y después no lo paga, ¿cuál era el motivo de que usted quisiera reconocer que debe 60.000 euros a unos clientes que eran de usted desde el año 2001, bien, firma el reconocimiento en el 2012, ¿cómo es posible que usted reconozca que debe 60.000 euros a unas personas si usted no se ha quedado con dinero, si usted no ha... Yo no me he quedado con dinero y en la seguridad de que ese dinero aparecería en catalana, yo les, por la amistad, lo vuelvo a repetir, solamente por la amistad que nos llevaba, lo que teníamos en ese momento, y para que estuvieran tranquilos, yo les dije, si catalana no aparece este dinero, yo me hago responsable. Bien. Mire, eso a unas sabiendas de que no había fondos en su cuenta, ¿no? Como le dije al fiscal, tenía operaciones pendientes de cobro, aún sabiendo que en ese momento, cuando extendí el cheque, no había fondos. Igual, claro. Más o menos ese reconocimiento viene a decirme, me quito el problema, busco la solución en un futuro... No, no, no es que me quite el problema. Para mí quitarme el problema más fácil sería no hacerles nada. Bien, eso es una opción que no tomó usted. Por último, le digo... ¿Usted ha sido condenado también por la audiencia provincial? Bueno, la pregunta no es pertinente en relación con eso. Bien, pues no hay más preguntas, señoría. Muy bien, pues la defensa, doña Yolanda. Sí, con su venia, señoría. Mire, todos los documentos que se le acaban de exhibir sobre diferentes suscripciones de pólizas y de rescates, ¿algún dinero de esos rescates ha ido a una cuenta suya? No, siempre se ha... siempre va asociado una póliza a una cuenta de los titulares de la póliza. ¿De quién rescata? De los titulares. Mire, cuando se pagaba el dinero que es para esas aportaciones a todas esas pólizas, ¿se carga en una cuenta de catalana o se hace por transferencia desde la cuenta del cliente? Transferencia desde la cuenta del cliente. ¿Algún dinero de esos que fueron para suscripciones de pólizas, para aportaciones, fue alguna cuenta suya o de no. su mujer? Solo por aclarar, de todas las problemas, vamos a llamarles así, que le surgieron desde el año 2011 hasta el 2012-13, ¿en algún caso firmó algún otro reconocimiento de deuda a otros no, clientes? No, ninguno, a nadie. ¿En este caso lo hizo por la amistad? Ni más ni menos. En el año 2012, cuando firma ese reconocimiento, ¿tenían conexión informática con la compañía suscriptora? No pude ver posiciones del cliente. ¿Y al no verlas es por lo que para que quedaran tranquilos? Exacto, no fue otro motivo más que la propia tranquilidad de en aquel momento de un cliente y un amigo. ¿Usted estaba convencido de que ese dinero estaría en catalana? A día de hoy sabe que todavía quedan 30.000 euros. Lo desconocía. En catalana, lo desconocía, pero lo ha visto sí, en las actuaciones. Exacto. No hay más preguntas. Por la responsable de Ciencia Subsidiaria, Catalana Occidente, señor Rodilla. Colonia de la Sala. Las cuentas entonces que aparecen en estas solicitudes de prestación de rescate que se le han exhibido, eran titular del cliente. De doña María Ángeles, sí. de los clientes. Es decir, no es que usted rescatara el dinero y luego no se lo diera a ellos. Que no, la aplicación de por qué usted reconoce. No, va a su cuenta. Dice usted que en muchas de estas ocasiones los rescates, se sucedían a esos rescates nuevas inversiones en otros productos. Sí, normal, muchas veces, a veces sí. Por razones de interés. Claro. Oiga, dice usted, claro, que en el momento de ese reconocimiento de deuda lo hace usted un poco a ciegas porque no tenía acceso a la... Su mujer había dejado de ser agente catalana un año antes, en 2011. Exacto. ¿No? En el año 2011. Pero no es que ese dinero, dice usted, que por si estaba en catalana... En definitiva, sería catalana la que tendría que... Claro, si él reclama catalana, lo lógico es que se lo abonase. Bueno, que abonarlo. Bien, en catalana han aparecido, entre comillas, 29.700 euros, 30.000 euros redondeando, que están pendientes de rescate todavía por ellos.
pero el resto de las operaciones que se le han exhibido son entre el año 2002 y el año 2007, que son rescates anteriores ya al reconocimiento ese de deuda. De esos, ¿cómo no tenía usted conocimiento? No, yo en todo caso deberé 30.000 euros. Claro, yo más o menos, no, lo que pasa es que llegó un momento en que yo ya perdí la conexión. Yo sabía que había habido rescates y que había habido aportaciones, pero exactamente no sabía los importes. Calculando con ellos, por lo que me decían ellos, dice, pueden ser unos 60.000, pero tonto sería yo firmarles un reconocimiento de 60, si habían aportado 60 y todavía le queda 30. Claro, por eso no tiene mucho... No tiene sentido. La pregunta mía, todas las aportaciones o esos rescates que los se renovaban con otros productos, ¿esas renovaciones iban también a Catalán o iban a DKV o a General y de los que usted... Creo que fue, no lo recuerdo, pero creo que... Creo que fueron a Catalana, creo, ¿eh? No me haga caso porque lo desconozco, como manejaba tres compañías exactamente. Sí, por eso, porque a partir del 2006 usted sí. Era agente de KV y de General. Y, ¿no? Exacto. Y ya no lo era de Catalana, solo lo era Flora, ¿no? ¿El mecanismo para estos rescates cuál era? ¿Lo cubrían, ha dicho usted? En... Sí, se firmaba, o sea, hacía una solicitud de rescate, se firmaba, se tramitaba por informática y los llegaba a su cuenta. Usted lo remitía aquí a la... Exacto. ¿No? Será sucursal y León lo mandaría a Central, lo que fuera, para que se produjera el rescate. Exacto. Y pintar la firma, dice usted, la de su esposa, sí la pintaba en varias ocasiones. Sí, porque ella en oficina nunca estaba, o sea, no, ella era desconocedora de todo el sistema, era desconocedora de todo el sistema de seguros. Y la persona que manejaba las tres compañías para poder seguir con ellas por la ley, nueva ley de mediación era yo. Pero y es más, Catalana, dirección regional o dirección de zona de Catalana, era conocedor de que quien operaba era yo y quien figuraba como agente era mi mujer. De todas formas, lo que sí no pintó usted o no falsificó usted fueron las firmas de don José Luis y doña María. No. Esas son de ellos. Claro. Es decir, ellos eran conscientes que solicitaban ese rescate. Yo falsificación de firmas, no. Lo único que hacía era eso, lo de mi mujer, hacer un garabato, porque era yo el que manejaba todas las operaciones con la compañía. Pues no hay más preguntas. Puede usted sentarse, ¿eh? Claro. Flora Buitrón Robles. Sí. Ya sabe usted de qué se le acusa en este procedimiento, junto a su esposo. Le acusa de un delito de estafa. Y piden para ustedes 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 9 meses en relación con los hechos a los que nos hemos referido antes y que le hemos preguntado a su esposo. Usted, la ley le concede, conoce lo que se le acusa, ¿verdad? Sí. Bien. La ley le concede el derecho a declarar, derecho a no declarar, derecho a no confesarse culpable y derecho a la presunción de inocencia. Le pregunto. ¿Quiere usted declarar sobre estos hechos o quiere no declarar? Sí, quiero declarar. Muy bien. Contesta las preguntas del señor fiscal. Sí, Colonia. Mire, ¿usted para Catalán Occidente cuándo comenzó a trabajar? Pues exactamente ahora mismo no le podría decir, porque es que no me acuerdo. ¿En 2012? Pues es que no. ¿Por fecha en ahora? ¿En 2011? Eso lo sabría mi marido porque yo ahora no... ¿Su trabajo en qué consistía para Catalán Occidente? Pues para Catalán Occidente la verdad es que para nada. Yo más que nada estaba allí en la oficina para pasar alguna factura de cafeterías, pero de Catalana nada. ¿De Catalana nada? ¿Pero usted no figuraba como agente de Catalana? Sí. Claro. ¿Entonces? Bueno, pero yo había firmado eso, yo sí que lo había firmado, porque con la nueva ley que él ha comentado... para que él llevara ese tema de seguro, simplemente. Simplemente. Pero usted estaba en la oficina también. Alguna vez, pero pocas. Mire, a estos señores, a José Luis y a Rodríguez de los Cobos y a María Ángeles Rodríguez Santella, ¿les conoce usted? Sí. Sí. ¿Iban a la oficina como clientes de Catalán Occidente? Sí, iban a la oficina y a veces hemos tomado algo con ellos. Yo los conozco a través de mi marido. ¿Y estas personas depositaron allí dinero para hacer unos planes de pensiones, planes de ahorro? Yo eso no lo sé. ¿No lo sabe? No. ¿Que depositaron hasta 60.000 euros? Yo lo desconozco. Total. Mire, ¿usted no firmó un reconocimiento de deuda que ustedes, como personas físicas, adeudaban a estas personas 60.000 euros? No. ¿No? ¿Se le puede seguir los folios 13 a 15? No me acuerdo de eso.
esos documentos de que pone arriba, documento de reconocimiento de deuda, 15 de febrero del 2012. No, no es mi firma. Y está su nombre, el de su marido delante de usted, y como personas físicas, de agentes de seguros, a usted también la pone agente de seguros, y reconoce una deuda en favor de estos señores que le acabo yo de decir, de José Luis Rodríguez de los Cobos y doña María Ángeles Rodríguez Santalla, por importe de 60.000 euros. Esta no es mi firma y yo no había visto antes este documento. ¿Esa no es su firma? No. O sea, que la han falsificado la firma en ese escrito. Ya no. ¿La han falsificado la firma en un escrito en el que usted, como persona física, reconoce 60.000 euros? No lo sé. Puede ser. ¿No? ¿Esa es su firma o no es su firma? No es mi... No, no, no es mi firma. ¿Y usted ve que ponéis su nombre? Al inicio, comparecen... Sí, vale, pero... Flora Buitrón Robles, su agente de seguros, no sé si es su DNI, el que claro, pone... Claro, claro, pero sí, sí. Y pone que es un reconocimiento de deuda... Claro, si en ese momento estaba no, yo era la que estaba a nombre de catalana... Y que además exponen que les han sido entregados desde el 2001... Sí, pero que le digo... ...distintas imposiciones hasta 60.000 euros, que, estos señores. Que yo no le digo que no había visto este documento. ¿Nunca había visto ese no. documento? Se lo enseñaron antes, ¿no? No. ¿Tampoco se lo enseñaron en el juzgado de instrucción? No me acuerdo, no lo sé si me lo... En el otro, es que no lo, ya no me acuerdo. Tampoco no, sé. Pues, no me acuerdo, de verdad. Es que no podría decir porque me lo enseñaría. Y vamos pero, a ver, y cuando le llega la denuncia y le citan del juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada y le dicen que usted, que ha firmado un reconocimiento de deuda por importe de 60.000 euros, por dinero que habían dado estos señores a ustedes en la oficina, usted diría, bueno... ¿De qué viene esto, no? Supongo. Claro, yo pregunté... ¿A quién se lo preguntó? ¿A quién se lo pregunté? Pues se lo pregunté pues a mi marido. ¿Y su marido qué fue lo que le dijo? Mi marido pues me dijo pues que si esa no es mi firma, pues me imagino que la haría, ¿eh? No, no. Le vuelvo a insistir. Usted preguntó a su marido que porque de qué le reclamaban a usted 60.000 euros, supongo. Claro. ¿Y su marido qué le contesta? Si es que le contestó algo. Pues la verdad es que... Tampoco me acuerdo mucho. ¿Tampoco se acuerda mucho? No, la verdad es que no. ¿Tiene usted muchas reclamaciones de cantidad para no acordarse? ¿Perdón? Que si tiene muchas reclamaciones de cantidad para no acordarse. Es que... Que si la han reclamado muchas veces cantidades de 60.000, 70.000, 40.000. ¿Solo esta vez? No, más veces. Más veces. No. Mire, usted, no obstante, cuando le dice a su marido, pues bueno, es este dinero... Usted se puso en contacto directamente como agente mediadora de Catalán Occidente para decir, a ver, ¿qué ha pasado con los 60.000 euros de estos señores que no aparecen por ningún sitio o que no se les devuelven? No. Tampoco. Para nada. Usted de la cuenta sabe además que se le entrega un cheque en ese momento cuando se firma ese documento, tampoco lo sabe. No lo sé. De la cuenta que tiene el Banco Herrero, tampoco sabe nada de esa cuenta. Que prácticamente yo de las cuentas de... No, porque es un tema que lleva a mi marido y nunca he estado pendiente ni para nada. ¿De dinero que tenían pendiente de cobrar en el 2012, en el febrero del 2012, abril, mayo, junio... Pues no, no he estado pendiente. Tampoco. Porque yo en ese sentido siempre he estado... pues llevaba siempre los temas económicos y yo no estaba tampoco pendiente. Tampoco tenía conocimiento de que estuviese pendiente de recibir cantidades de dinero. No he estado pendiente. Tampoco. Bueno... Sí, con la venia, señoría. Mire, doña Flora, en su declaración ante el juez de instrucción, folio 58 y 59 de las actuaciones, cuando le pregunta al juez de instrucción de Ponferrada en su declaración y le enseña los documentos, los mismos que le han enseñado ahora, dice usted que no recuerda ese documento, coincide con lo que ha dicho ahora, y que solo ve la firma de su marido, que conoce a los denunciantes y que por tanto tenían sí operaciones con Catalán Occidente, es decir, usted sí sabía que estos señores... Lo que él me comentaba, sí, pero... ¿Quién se lo comentaba? ¿Su marido? Claro. Alguna vez cuando estaba en la oficina o alguna vez habían llegado me decía, pues tienen operaciones, ese comentario tiene en la oficina. ¿Y no le hizo ningún comentario referente a que había que hacer un documento, a que había que formalizar un documento de reconocimiento de deuda, porque estos señores estaban pidiendo un dinero de operaciones, de imposiciones que habían tramitado a través de ustedes? No. Y dice usted que la firma que le ha enseñado la gente y que dice que no es suya, que se la... Yo es que esa firma... Es que no me parece que sea mía, yo si creo, solo ¿verdad? Hay dos firmas y aparece la de su marido, que la ha reconocido, y la de usted, y usted dice que no la ha hecho, ¿quién la pudo hacer? ¿Su marido? O sea, podría ser, ¿eh?
no se lo dijo a usted, que había reconocido un dinero que saldría de una cuenta de los dos. Pues tampoco es que suele hablar mucho tema de su trabajo, mi marido. Usted, insisto, le preguntó al ministro fiscal, yo le pregunto, ¿tiene muchas reclamaciones por 60.000 euros de la gente que le reclame 60.000 euros? Para las ha habido. Las ha habido, claro. Mire, le ruego a la sala que le enseñe los mismos documentos, señoría, que le hemos enseñado a su marido y anterior declarante, que son los aportados con el escrito de defensa. No, acérquese. En concreto, le digo los documentos que quiero que se le exhiban, señorías. El documento número 2, donde aparece la gente, al final de la página, el documento, ve usted que pone Flora Buitrón Robles. Sí, correcto. Es usted, ¿no? Sí. ¿Y esa firma es de usted? No. No. ¿Quién la pudo hacer? Esa firma es de mi marido. ¿La de la firma que está por encima donde pone Flora Buitrón es la firma de su marido? Sí, creo que sí. ¿Pero es como una rúbrica de su firma o una rúbrica de usted? No, mía no. No es de usted. No, no. ¿Y en el documento número 4, señorías? Que aparece también agente Flora Buitrón Robles. ¿Esa firma es de usted? ¿Donde pone agente al final del documento? No, no es mi firma. No es de firma. No. ¿Y quién la pudo hacer? Pues el otro compañero de usted, en este caso su marido, que estaba en la oficina. Pues lo haría mi marido, yo no. Yo le puedo asegurar que no. Es decir, usted de estas solicitudes de rescate, a pesar de que usted era la gente, no tramitó nada, ni nada. Ni por supuesto cubrió nada del documento, ¿no? No. Eso es ese tipo de letra. Desconozco ese tipo de temas. No, o sea, usted ese documento no lo cubrió en ningún momento, ni siquiera firmó. El documento número 5, señorías, que se los iba, sigue apareciendo doña Flora Buitrón. ¿Ve usted su firma? Sí, sí, no es mi firma. No es su firma. No. Por tanto, tampoco estaba presente no. Cuando supuestamente doña María Ángeles firmó ese documento. No. No se acuerda. ¿Y el documento número 6? ¿Ve que aparece usted también como Flora? Sí. Buitrón Robles. ¿La firma es de usted? No. También se la hicieron. Ya no es. ¿Y esto qué se hacía? Por el tema de que como la ley de mediación imposibilitaba a su marido ser titular agente exclusivo de Catalana, usted era el agente pero no firmaba nada, todo lo hacía el señor Emilio, todo. Y el documento número 7, señorías, por último, que se les iba, mire, ahí ya no aparece doña Flora, aparece don Emilio. Sí. ¿Reconoce usted la firma de su marido ahí? Sí. Esa es la de su marido. Nada más, no hay ningún. Gracias. Sí, va. Por último, le pregunto, señorías. Mire, doña Flora, ¿usted sabía que la cuenta que tenían en el Banco Herrero en el año 2012, que compartía titularidad con don Emilio, su marido, tenía dinero? No lo sabía. No lo sabía. No. Por la sencilla razón, si me permite decirlo, que yo, temas económicos, nunca he estado pendiente. ¿De acuerdo? Es algo que nunca estaba pendiente, yo me he dedicado a mi casa, a mis niños, y es algo que no estaba pendiente. Llevaba esos temas mi marido, he confiado siempre plenamente en eso, y yo con lo cual no estaba pendiente. Y una más, oiga, de la intervención como agente exclusivo de Catalana, ¿ustedes recibían algunas comisiones, algunos ingresos? ¿Yo? Sí, que no. Cuando era agente desde el año 2006... hasta el 2011, que dice que... Claro, sí, sí, alguna comisión. Recibían sí, comisiones sí, por los productos y sí, por las operaciones que hicieron. Sí. ¿La recibía a su nombre usted? La recibiría a mi nombre, sí, pero a mí porque me lo decía a mi marido. Es decir, usted le ingresaban un dinero, pero ya se lo comunicaba usted a su marido, Emilio, y ya estaba. No, es más, me lo decía él cuando ingresaban, porque es que yo tampoco estaba pendiente de eso, ya le digo. No estaba pendiente. No estaba. No hay más preguntas, señoría. Bien. ¿Señora Yolanda? No hay preguntas, señoría. ¿Señor Rodilla? Sí, con la venia, señoría. De todas formas, cuando despachaban, de Catalana se desplazaban a Ponferrada, el director de la sucursal de aquí de León, don Alfonso
Ramiro o venían ustedes a León a despachar o a tramitar los asuntos con ellos? O cómo, no, cómo él alguna vez fue allí, yo sí conozco a Alfonso Barreiro. Y, sí. Y hablaba con usted y con su marido. Sí, pero no precisamente temas de... ¿De qué hablaban? ¿Del tiempo, de la familia, entonces? No, bueno, la verdad es que fue una relación de hasta de tomar café con Alfonso. Pero bueno, lo que es temas de estos de catalana, tampoco es que habláramos mucho. Hablaban ellos dos, pero conmigo tampoco era el tema que hablaba. Su presencia en la oficina y fuera de que nominalmente fue usted agente de catalana hasta el año 2011, su misión en la oficina era relaciones públicas, por decirlo de alguna manera. Pues sí, iba, pasaba alguna factura, recibía a la gente y bueno, por estar más o menos un poco por ahí. Siéntese. Emilio Escudero, acérquese. Acérquese aquí un momento. Se le va a exhibir a usted el cheque este de por importe de 60.000 euros. ¿La firma de ese cheque suya? Eso lo reconoce usted, ¿verdad? Vale, pues puede sentar. Bien. Concluida el interrogatorio y la declaración de los acusados, pasamos a la prueba testifical solicitada por el Ministerio Fiscal y la Comisión Particular de la Defensa. Prueba testifical, don José Luis Rodríguez de los Cobos. ¿Nombre y apellidos? José Luis Rodríguez de los Cobos. ¿Qué edad tiene? 63 años. ¿Qué estado? 64. ¿Qué estado? Casado. ¿Profesión? Soy auxiliar de carreteras. ¿De dónde es vecino? De Ponferrada. ¿Jura o promete decir la verdad a cuanto se le pregunte? Juro. Muy bien. Se lo advierte que en caso contrario podría usted incurrir en delito. Sí. Tiene obligación de decir la verdad. Sí. ¿Perdón? ¿Ministerio Fiscal? Sí, Colania, mire, usted conoce a Emilio Escudero y Flora Buitrón, que son los señores que tiene aquí detrás. Sí. ¿De qué les conoce usted a estos señores? Este señor es primo de un amigo mío que trabajamos mucho tiempo juntos y lo conocí a través de mi amigo. ¿Tenían amistad? ¿Amistad? Bueno, sí, claro, llevaba mi dinero, tenía que tener alguna amistad con él. Amistad, pero vamos. ¿A un banco y no...? Sí, no, le quiero decir que no es amigo mío, no fue nunca lo que yo considero un amigo, vamos. Bien. ¿Tuvo algún tipo de negocio con este señor o llevó usted dinero, como dice el señor? Sí, yo tenía mis ahorros, todos los ahorros de mi vida, los metí en manos de él, vamos, en catalán occidente. Era donde yo pensaba que estaba. ¿Y quién le indicaba que había que meterlos o cómo había que meterlos en catalán occidente? Él. ¿Él? Sí, él era... ¿Usted qué le decía? Pues tengo ahí ahorrado... No. ...6.000, 8.000, 9.000 euros. No, normalmente me decía... José Luis, tal... Oye, mira, que es que no cumplo objetivo, no tendrás algo por ahí y tal... Bueno, pues a lo mejor se lo decía a mi mujer y mirábamos y, oye... Habíamos ahorrado aquel año o aquellos 2 años o 3 años, a lo mejor... 6.000 euros o 12.000 euros, lo que fuera, y bueno, pues vale, pues se los metíamos a... ¿Se lo llevaba él? A catalán occidente. ¿Pero qué decir, se lo llevaba a catalán occidente? ¿Cómo lo metía usted en catalán occidente? Oye, pues a través del banco, vamos, sería... ¿Pero quién le indicaba cómo había que hacerlo? Él. Quiero decir, él le decía, pues José Luis, vas, ingresas eso, en esta cuenta, claro, esos 12.000 euros. Claro, claro. ¿Y el producto que usted estaba adquiriendo como consecuencia de ese ingreso de 12.000 euros, quién le indicaba qué era? ¿Si era un plan de ahorro, si era... un plan de pensiones, si era una inversión en determinados productos? ¿Quién le decía? ¿Él le indicaba todo? Sí, claro, me lo indicaba él. Él era el que me lo decía. A mí me dio una serie de pólizas. Pues, yo el dinero que le daba, que me hacía una póliza con un número y allí venía detallado el dinero que yo tenía. ¿Y usted con ese impreso que le daba él iba al banco e ingresaba ese dinero? No. Él a mí... A ver cómo lo hacían. Pues me parece que era... Es que yo ya casi ni me acuerdo... Nos daba un número de cuenta y lo metíamos a ese número de cuenta y después él a mí me daba una póliza donde figuraba que yo había pagado ese dinero. Mire, de ese dinero que usted ingresa de la manera que nos acaba de contar, ¿llega a recuperar parte de ese dinero? Nunca.
¿No hizo reintegros o rescates? No, nunca. ¿Nunca hizo rescates? Rescates, no, porque yo era, el afán mío y de mi mujer era de ahorrar para el día de mañana, para ahora que me voy a jubilar, si puedo. Sí, pero quiere decir, pero en un momento dado... Nunca, jamás, no. Que surgiese cualquier imprevisto, o se querían ir de vacaciones, o lo que... No, ni fui de vacaciones nunca, por eso. ¿Nunca hizo ningún rescate de ese dinero? No, señor. ¿Cuánto dinero llegó usted a invertir de la manera que nos acaba de decir y por indicación de Emilio? Pues mire usted, yo tenía un plan de ahorro que le llamábamos así, vamos, le llamaba a él así, sería así. Un plan de ahorro que en el que yo le iba, empecé metiendo, eran pesetas, me parece que eran 2.500 pesetas todos los meses, que se cobraban automáticamente por el banco, todos los meses, así, durante muchísimos años. Ahí están los recibos uno por uno, un pocho así de ellos. Sí, pero bueno, al final... Eso es una de las cosas. Era un plan de ahorros que yo le quería tener a mi mujer, porque como ella no trabajaba, pues oye... Muy bien. Bueno, y después, pues, eran varias imposiciones que me hacía pólizas de por el valor del dinero que hacíamos, vamos, que yo disponía en aquel momento. Si eran 6.000 euros, pues me hacía una póliza de 6.000 euros. Y yo la guardaba, claro, y la tenía... ¿Y en total a cuánto ascendió el total que invirtió de esa manera, por indicación de este señor? Pues mire, nosotros echamos cuentas una vez, y tal, más o menos y tal, pues alrededor de 70,000+ euros. 70,000+ euros. Y llegó un día que ustedes le dirían, Emilio o Flora, ¿dónde está nuestro dinero? Claro, ¿no? Cuando empecé a desconfiar... ¿Por qué empieza a desconfiar de él? Pues porque ya no llegaban las cartas, ya las cosas de Catalana en condiciones, ya no llegaban los papeles en condiciones y tal, y yo ya empecé a desconfiar, aunque iba por allí. Explíqueme un poquito más, eso en condiciones, ¿qué quiere decir usted? Que me parecía que no venían los que tenían que venir, ¿entiende? ¿Porque no le llegaban de ingresos que había hecho? ¿O qué? No de ingresos, de las cuentas del año, todos los años deberían de mandarme un estado donde me dicen... que lo que había lo que me había rentado, lo que había usted invertido y lo que le había, claro, lo que me había rentado, porque yo nunca cobré ni un céntimo. En un momento determinado usted ve que aquello no llega. Claro, yo empecé a desconfiar. Y va y acude a su oficina. No, llamé por teléfono a León, a Catalán Occidente. ¿Y qué le dicen allí? Y me atendió una señora, y me dijo, claro, le dije, no, me dice todo, le dije, es que mire, yo soy cliente de ahí y tal, y tengo un poco de desconfianza, no sé qué... si eso funciona, estará bien o mal y tal, tengo una serie de pólizas, y me dijo, váyame diciendo los números. Entonces yo me puse allí y le iba diciendo, el número tal, 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 no existe, el número no sé qué, no existe, cuando dije, Dios, ya me la pegaron. Entonces automáticamente fui a buscarlo. ¿A la oficina? A él, a buscarlo, sí, a la oficina, lo que pasa es que en la oficina no estaba, hasta que vi con él. Al cabo de unos días, y digo, no te preocupes, que eso no... Hasta un occidente no es cualquier cosa, hombre, por favor, hombre, joder, parece mentira, cómo desconfías, para que no desconfíes, me cago en 10, te voy a hacer un reconocimiento de deuda, no te tal... Ahí es donde llegamos. Entonces, para que no desconfíes, le hizo un reconocimiento de deuda, ¿no? Para que no desconfiara yo de que el dinero estaba allí, en Catalán, donde debería de estar. Le hizo un reconocimiento de deuda que él... le reconocía que le debía a usted 60.000 euros. No, él no, Catalán Occidente, unos fondos que yo tenía en Catalán Occidente. Se suponía que era Catalán Occidente. Pero, ahora no ¿en sé. El documento aparece Catalán Occidente o aparece él y su mujer? ¿Cómo? En el documento ese que dice que le voy a hacer porque desconfía, le hace un documento. Sí. En el que firman unas personas. Sí. ¿Y en ese documento aparece para algo Catalán Occidente o aparecen José Luis, María Ángeles, Emilio y Flora? Claro. José Luis, María Ángeles, Emilio y Flora. Catalán Occidente no aparece para nada. Bueno, el nombre de Catalán Occidente no, pero son unos fondos que yo tenía ahí, o sea, un dinero, Pero, de acuerdo, si lo del fondo ya no lo ha contado, pero yo le digo que en ese documento que le hacen, donde le reconocen una deuda a usted y a María Ángeles, que creo que es su esposa, ¿no? Bien, ahí no aparece Catalán Occidente, ahí aparecen ustedes dos como personas físicas y Emilio y Flora como personas físicas. Claro, creo ¿es que cierto? Sí, creo que sí. Y le reconocen que ellos dos le deben a usted 60.000 euros. No, perdón, me debían más. Lo que pasa es que llegamos a la cosa de que dijo, te hago yo esto de 60.000 euros y para la semana que viene ya empezar a pedir los rescates, porque eso es una equivocación, porque esto no puede ser. Porque pero, en ese documento le dicen que ellos le deben a usted 60.000 euros. Sí, en ese documento sí. Ese documento, cuando usted lo ve y lo firman, las personas que reconocen deberle a usted y a su mujer ese dinero,
cuando se lo dan, ¿ya estaba firmado o estaba sin firmar? ¿Y usted ve quién lo firma? Pues no, no, ya estaba firmado. Ya está. Y me trajo un cheque también de 60.000 euros. Sí, espérelo, enseguida se lo pregunto. Le trae el documento ya firmado. Uh-huh. Con dos firmas. Sí. ¿Se le puede exhibir el documento 13 y 14 para ver si es el documento que le trae y el documento donde aparece el cheque, que creo que es el anterior, porque es que la numeración viene borrada? El reconocimiento de deuda y luego el cheque también. Y los cheques, sí, sí, fue lo que le dieron. Uh-huh. Que me parece que es el documento anterior, el 12. 13 y 14, que es el reconocimiento. Mire, ese documento fue el que le dieron, como que le debían a usted y a su mujer 60.000 euros, ¿recuerda? Me imagino que sí, debe ser, más o menos, es que yo, y claro, mire, lo vi. Y detrás hay un cheque, o delante, creo, sí, que sí, ahí. ¿Ese cheque fue el que le dieron? Sí, sí, este cheque, sí, banco, sí, sí, lo creo. Que sí. Mire, están ahí también en el escrito de defensa que presentó Catalán Occidente. ¿Le pueden exhibir los documentos que le han exhibido anteriormente a ellos, el documento 2, 3, para ver si en alguno de ellos reconoce su firma, habida cuenta que nos ha dicho que él no pidió ningún rescate? Acérquese para acá. Los documentos que antes les han exhibido a ellos. El documento 2. Sí, en el 2. Este es el documento. De acuerdo, el 2. Perdón, eso no es. Eso se oye. No, ¿puede hablar un poquito más alto, por favor? No, ninguna de las dos. Esta no, ninguna de las dos. ¿Ve que pone José Luis Rodríguez de los Cobos? Y debajo una firma. Lo ha visto ahí. A ver, ¿me hace un favor? Pone un número de cuenta, al lado pone titular José Luis Rodríguez de los Cobos. Perceptor, perceptor. Debajo de la firma, ¿no es eso? Sí, 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 pone perceptor, efectivamente, y encima una firma. Perceptor. Que presuntamente es él. ¿El documento que está firma de perceptor? ¿Es que está la firma, señor? No, señor. ¿No es? No. ¿No? No vea bien. Pero vamos, no cabe duda. ¿Encima de perceptor? No, no, no. Nada más, porque los otros son de María. Los otros es María Ángeles, con lo cual se lo preguntaremos en todo caso a ella. Gracias. O sea, que esos documentos que les han exhibido ahora, salvo uno de ellos, el otro no era su firma. Solo hay una firma. De acuerdo. Solo una, me enseñaron dos. De acuerdo. Muy bien. Mire, con el cheque ese que le acaban de exhibir y que dice que usted que fue el cheque que le dieron, además del papel donde reconocían que le debían a usted 60.000 euros, independientemente, dice usted, de reclamar el resto o hacer las gestiones para reclamar a Catalana, que le prometió que iba a hacer Emilio, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Ese cheque qué pasó con él? Pues fui a cobrarlo. Sí. Y claro, me dijeron que no había fondos. Y lo siguiente pues fue pues a carrera a buscar una boda. ¿Y nunca le dijeron si había fondos, si se acaban de retirar, si le dijeron, o simplemente le dijeron que no había fondos? Les dio más bien la risa allí en el banco. Les dio la risa. Después de esto ha vuelto otra vez a hablar con Emilio, a decirle... No, no, ni quiero. Pues a ver si arreglamos esto, o a ver si me das los 60.000 euros que dices que me debes. Uy, sí, bueno, claro, será a través de mi abogado. Habrá. Pero no digo usted personalmente. No, yo personalmente no. ¿Y de Catalán Occidente ha recibido usted alguna notificación diciéndole que tiene a su disposición esos 60.000 o 70.000 euros que usted... Nunca, tiene? Jamás. Nunca. Usted tenía confianza en Emilio, ¿verdad? Hombre, ya me contará, igual que puede tener uno con cualquier banco, con el señor que le atiende en el banco, claro. Era el que llevaba mi dinero todo. ¿Y usted? Mis ahorros. ¿Era todo su dinero? Y de mi mujer, de la muerte de mi suegro eran. Bien. Alguno. ¿Y usted si lo llevaba allí era porque confiaba que Emilio los estaba depositando en Catalán Occidente? Si usted va a un bajo que está con un cartel grandísimo de Catalán Occidente, pues Catalán Occidente. Lo que hacía usted. Catalán Occidente. En que yo tenía el dinero en Catalán Occidente, los papeles que tenían todos eran de Catalán Occidente, firmados por los directores y por todo el mundo. Y cuando le dio este papelito de reconocimiento de deuda y el cheque, ¿confió que realmente le estaba devolviendo 60.000 euros? En aquel momento yo tenía la esperanza, pero claro, no me llegó a ningún lado. Él en algún momento le indicó, bueno, igual hay que esperar un poco a cobrar estos 60.000 euros porque estoy pendiente de unas operaciones.
¿Le dijo eso en algún momento? No sé, no, creo que no. Vamos, no sé. Yo lo primero que hice nada más coger el cheque fue rápidamente tratar de cobrarlo. Bien, pero no. Le vuelvo a insistir. Si usted fue rápidamente a tratar de cobrarlo, es porque él no le advertiría que a lo mejor en ese momento no había fondos porque estaba pendiente de unas operaciones. ¿Le hizo esta advertencia? Pues la verdad es que no me acuerdo si me hizo esa advertencia o no. De acuerdo, pues nada más. ¿Espacios? Sí, con la venia de las horas, señor. Mire, don José Luis, al hilo de lo que le ha preguntado el Ministerio Fiscal, con respecto a si el señor Emilio le dijo, mira, te voy a dar este talón, pero no vayas a cobrarlo todavía, porque estoy pendiente de unas operaciones. ¿Pudo haberle dicho eso? ¿O no le dijo nada y fue usted al día siguiente o al mismo día a cobrar el talón? No, yo fui rápidamente. No me acuerdo si fue el mismo día o el día siguiente. Fui rápido a ver si el dinero estaba. Yo lo que quería era el dinero, claro. Entonces no pudo apreciar si... No le dijo, oye, espérate que tengo aquí unas operaciones, a lo mejor cobro de otras operaciones o de Catalana y ya lo podemos solucionar. No sé, puede ser que a lo mejor me lo hubiera dicho. No, que sí, que no desconfiara... Eso sí que me lo dijo, no desconfíes que es catalán occidente, no, sí, que no, que eso es una equivocación de ellos. Escúchame, le estoy preguntando si cuando le entregó el documento y el talón, el señor Emilio, ¿no? ¿Quién se lo entregó? ¿El señor Emilio? ¿Señora Flora? ¿Quién se lo entregó? Emilio. Emilio. ¿Estaba la señora Flora? No. Cuando se lo entregó le dijo, bueno, te doy este talón, pero espera, no vayas al banco porque estoy pendiente de unas operaciones o algo. No, ya a mí me lo dio... para que yo me tranquilizara y no desconfiara de que me habían quitado el dinero a alguien, dijo. Para que veas que nadie te lo quitó. Bien, creo que el testimonio está claro ya. Está. Bueno, y cuando fue a cobrarlo, no lo cobró. No había nada. Vale. Y por último, reconoce perfectamente que el documento que le han exhibido donde aparecía su firma no es su firma. No es mi firma. En donde aparece como perceptor, documento, esa no es su firma. No es mi firma. Por tanto, alguien la tuvo que poner ahí, alguien la tuvo que manipular. No hay más preguntas, señoría. Sí, con su venia, señoría. Mire, solo por aclarar, porque no le termine de entender, don Emilio le daba a usted un número de cuenta, le facilitaba un número de cuenta de Catalana, esa era la tramitación ordinaria, y usted, usted o desde su banco, lógicamente daba la orden para hacer las transferencias a la cuenta de Catalana. Claro. Esa era la práctica habitual. Sí. ¿En algún momento le dio efectivo? Sí, creo que una vez, puede ser que, igual una vez sí se le dio. Pero lo habitual durante todos los años era que usted efectuaba los ingresos. No era todos los años, era cada X tiempo. Cuando fuera, quiero decir, si solo fue una vez en metálico que le dejara el dinero, pero el resto usted hacía los ingresos en una cuenta de Catalana que le facilitaba. Sí. Vale. ¿Sabía usted que todavía tienen 29.000 y pico euros, 30.000 euros en una cuenta de Catalana a nombre de su mujer? Es que hay una cuenta que sigue vigente, que no la quité porque consulté a mi abogado y me dijo, no la quites porque ahí seguro que nadie te va a poder quitar nada, porque está, y es en la que sigo pagándole eso a mi mujer. Correcto, todos los meses. Todos los meses, todos los meses. Euros, sí, 29.000 sí, y algo. Pero la primera cuenta con la que empecé, que era de, ya le digo que empezamos pagando 2.500 pesetas de aquellas, fíjese usted, esa fue la que estuvo muchísimos años, y después un día me llamó por teléfono y me dijo, José, salió un producto aquí, un PIAS, eso sí me acuerdo que me dijo un PIAS, ¿qué te parece si quitamos el dinero de tu mujer, lo metemos ahí en el PIAS y seguimos con él porque es mucho mejor y tal y cual? Y yo le dije, bueno, pues vale, y así, y claro, lo que está vigente es lo que me hizo a partir de ahí. Correcto, ese es el PIAS al que se refiere, el que está vigente. Ese es el que está vigente. No hay más preguntas. ¿De rodillas? Sí, con la venia. Y en el momento en que... ¿Cómo llegan a esta cifra de cierre tan redonda de 60.000 euros como cantidad que le debía don Emilio? Pues teniendo casi toda la documentación, porque la tengo, por no decir toda, extractos del banco, punto por punto, recibo por recibo, mes a mes, desde el 2001, me parece que era, todos así, un tocho así de grandes, todo eso, pues una persona que es de oficina, vamos, que yo no entiendo de eso, pues me lo estuvo descifrando, mirando, y me lo dejó todo, un perito, me hicieron una felicitación de todo el dinero que yo tenía. Banco, y dice usted que también había justificantes de las pólizas que tenía usted concertadas. Sí, señor, las pólizas las tengo todas. Oiga, mire, por parte del Ministerio Fiscal ya desde hace años se lleva recabando que ustedes aporten
esa documentación a las diligencias en definitiva, en la fase de instrucción. Esa documentación no sabe, es la suya, la que usted que tiene justificante de todos esos pagos, sí, y de cómo se habían hecho en definitiva a través del cargo. No hay ni un solo documento de esos en el juzgado. Tengo todas las pólizas número por número, las pólizas las tengo todas, póliza número tal, una, otra, con el dinero que yo metí, todo eso, toda esa documentación está, existe. Bueno, la tiene, ¿quién la tiene usted? No, la tendrá mi abogado. Una copia, yo tengo una copia, sí. Bueno, la tendrá, digo, bueno, si donde tiene que estar. Claro, lo tiene que tener mi abogado, es el que tiene. En el juzgado no está eso. No, yo no sé, yo en el juzgado no ando por aquí, no. Mire, ¿ha visto usted el número de cuenta en los documentos que se le han exhibido, que no ha reconocido usted su firma, concretamente en el documento número 2? Hay una cuenta de abono, de pago del rescate por parte de Catalana. ¿Esa cuenta era suya? ¿La identifica usted como suya? Yo estoy su mujer, porque es la misma cuenta que termina en 516 y por el número de entidad, el 0081, sería el Banco Sabadell. Mire usted, ¿yo qué quiere que le diga? Después de tantísimos años y esa cantidad de cifras, como usted comprenderá, yo no... Bueno, si en el Banco Sabadell tenían ustedes cuenta, el de Herrero Sabadell. El Herrero, era el Herrero. Teníamos una cuenta en el Herrero. Tenía cuenta en el Herrero, sí. Que el Herrero es... Una cuenta que nos abrió Emilio, precisamente. Abrimos con él, Emilio, porque era agente también del Banco Herrero. Además de Catalán Occidente. Y en esa cuenta no se le hicieron, no se le abonaron estos rescates por importe de 35.000 euros concretamente a esta vieja mujer a lo largo de varios años, entre el 2002 y el 2008. ¿No se le fueron abonando? No, señor, nunca. 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 Nunca, nunca, nunca jamás. Siempre metí, nunca saqué. Que nunca sacó a lo largo de los 11 años de relación desde 2001 hasta 2002. Jamás sacó. Que yo recuerde, nunca sacamos, porque ya le digo que nuestra ilusión era esa. A ver si podíamos. Y en el Banco Herrero solíamos tener un poco dinero también, porque nosotros trabajábamos más bien con Caja España, que era donde yo cobraba la nómina y todo. En el Banco Herrero pues solíamos tener pues menos dinero para el pago del recibo de mi mujer, que venía todos los meses y todo eso. Procurábamos, vamos. En ese cómputo, ese cotejo de documentos, de los documentos suyos que les llevó a fijar la cifra en 60.000 euros, ¿tuvieron ustedes en cuenta estos 29.000, 30.000 euros que están en Catalana? Suposición, usted dice que de momento los va a dejar ahí porque los tiene fijos. Y no, es que los estoy sigo pagando todos los meses. Le pregunto, ¿tuvieron en cuenta esos 30.000 euros o se enteró usted de que esos existían ahora cuando... No, le estoy hablando... Sin contar eso yo sabía, según me habían dicho, aquí no te puede tocar nadie. De ahí para atrás es donde las cuentas. ¿Pero eso por qué? Porque cuando usted llamó a la oficina de Catalana de aquí de León para que le informara sobre determinado número de pólizas que le iban dando y que le iban diciendo no existía, cuando llegó usted a Estepías le dijeron sí existe, sí, sí. Y hay 30.000. Ah, eso lo dijeron de que ese sí, ese sí. Esa sí existía. Ese sí existe. Ah, y entonces ya esa no la computaron de... No, señor. Esa no entró en el cómputo. Pues no hay más preguntas, señor. Una última pregunta. Dice usted que realmente el detonante de que usted le fuera a pedir cuentas a don Emilio fue el hecho de que ya no le llevaban con regularidad o no le llevaran claramente las informaciones para la información fiscal o para lo que fuera que le remitía Catalana regularmente. ¿No era por el rumrum que existía en la ciudad de Ponferrada de la situación de don Emilio? De aquellas aún no había rumrum ninguno. No había ninguno. No. El rumrum empecé a notarlo yo. Algo raro pasa aquí, algo raro pasa, algo raro. Y mi mujer me empezó a decir, José, mira a ver. Y ya tanto de eso, digo, pues voy a llamar por teléfono. Llamé y así fue como me enteré de todo el tinglado. Los tratos durante todo ese periodo de relación, físicamente, ¿con qué personas tenía usted? ¿Con doña Flora también o solo con don Emilio? Al principio con Emilio, después fue Flora, era la que estaba en la oficina y era la que funcionaba allí. Era la gente, ella. Sí, pero ella era la que les decía, vamos, todo ese operativo que dice usted, vamos a cambiar de aquí a aquí, hace esta aportación, ahora sí tiene. Sí, ella estaba allí, ella era una... Cuando él dejó de estar allí, era ella, era ella la que funcionaba. No, él dejó de estar ¿Qué pasa? De Catalana y era gente de otras compañías. Ay, no lo sé, yo sé que él desapareció de ahí de la oficina los últimos años. Él, claro, estaba
ella y él también estaba, lo que pasa es que él pues iría a otras horas o como fuera. Bien, pues ya puede retirarse, ¿eh? Gracias. Puede permanecer en la sala o marchar, como quiera. María Ángeles Rodríguez Santalla. ¿Qué edad tiene? 57 años. ¿Estado? Casada. ¿Profesión? Ama de casa. ¿De dónde es vecina usted? De Ponferrada. Muy bien. ¿Jura o promete decir verdad a cuanto se le pregunte? Sí. ¿Lo jura o lo promete? Lo juro. Muy bien. Contesta las preguntas que le haga el señor fiscal. Con la venia a la sala. Mire, María Ángeles, ¿conoce a Emilio y a Flora, las personas que tiene aquí detrás? Sí. ¿De qué les conoce estos señores? De que me invertían dinero en Catalán Occidente. ¿Perdón? Me invertían dinero en Catalán Occidente. ¿Le invertían, o sea, usted le daba dinero a ellos y ellos lo metían en Catalán Occidente? O explíqueme un poquito más esto de que le invertían dinero en Catalán Occidente. ¿Cómo lo hacían? Bueno, es que yo tenía un dinero ahorrado y quería invertirlo en algo y me parecía que Catalán Occidente era una buena compañía y él me ofreció unos productos que me decían que eran buenos. O sea, que usted confía en que él le decía que esos productos eran buenos y que usted invirtiese sus ahorros en Catalán Occidente. Exactamente. ¿Fue así? Sí, más o menos. ¿Intervenía solo Emilio o intervenía también Flora? No, primero intervino Emilio y después su mujer. ¿Los dos intervenían entonces? Sí, sí, sí. ¿Y usted que iba dando dinero mensualmente o le dio todo de una vez o cómo era? No, le iba dando ahorros. Le iba dando ahorros. Según ahorraba, iba dándole ahorros. Mire, ¿pasó algo con esos ahorros que usted iba dando? Pues pasó que nos dimos cuenta que no teníamos ahorros. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de que no tienen ahorros? Porque es que no nos coincidían las cuentas que nos decía él, porque nos decía que nos que nos... ¿Se iban renovando? ¿Se iba...? Que nos iban produciendo y que eran buenos, que eran buenos el producto. Que le rentabilizaba y sí, sí. Y ustedes se dan cuenta que no le rentabilizaba todo lo que Emilio les decía, ¿por qué o cómo se dan cuenta? Porque es que él nos decía que nos rentaba, teníamos unos réditos y después a final de año Catalán Occidente nos mandaba unos extractos y no nos coincidían. O sea, que ustedes ya hirieron algo raro, porque él les decía, esto va a rentabilizar no sé cuánto y Catalana les decía que era mucho menos. Sí, más o menos. Porque él nos decía, este es un producto muy bueno, que te renta muy buen, muy mucho, que te no sé qué, que no sé cuánto. Y claro, después veíamos que Catalán Occidente nos mandaban los extractos a final de año, bueno, primeros del año, y que no nos casaban. Mire, cuando ustedes se dan cuenta de todo de esa irregularidad, todo eso que está pasando allí, ¿van a reclamarle a él o a hablar con él? Sí. Decís que nos tienen que dar tanto y aquí parece que nos dan menos. El que solía ir a hablar con él era mi marido. ¿Recuerda si cuando ya pues ven que aquello no coincide, él les firma un papel como que les debe 60.000 euros a ustedes? Es que no son 60.000. Él nos... sí, lo recuerdo. Nos firma eso... Pero no sé si me explicaré muy bien o me entenderá muy bien. Explíquese como pueda explicar. Exactamente. Nos hizo un papel de que nos debía 60.000 euros, que después el resto, que ya nos ya haríamos cuentas, vamos. Mire, cuando usted está presente, cuando les dan ese papel que dicen que les deben 60.000 euros... No, yo no estoy presente. ¿A quién le llevó ese papel a casa? ¿Su marido? Mi marido. O
sea, que usted no vio quién lo firmó ni nada. No. ¿Ya lo llevó su marido firmado a casa? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sabe si además si a su marido también le dieron algún cheque? Sí. Sí, para cobrarlo. Por 60.000. ¿Y qué pasó con ese cheque? Que fue a cobrarlo y no había dinero. ¿Fue a cobrarlo él solo o fue usted con él? No, yo no fui. Fue él solo. Le iba a decir si sabía que si en el banco le habían hecho algún comentario sobre ese cheque. No, usted no sabe nada. No. Mire, de ese dinero que iban ustedes invirtiendo en Catalana Occidente a través de estas dos personas, ¿usted llega a recuperar alguna cantidad de ese ninguna, dinero? Ninguna, porque no lo necesitaba. ¿Seguro? Seguro, seguro. Segurísimo. No lo necesitaba porque... ¿Le pueden exhibir los documentos aportados, creo que ha sido por el representante procesal de Catalán Occidente? Mire, le van a enseñar unos documentos y usted me va a decir si en ellos está su firma o no está su firma. Sí, sí, sí. Si el documento número 4... María Ángeles, acérquese. ¿Puedo sacar las gafas? 6 y 7. Mire, iba a haber una firma, debajo pone en manuscrito su nombre, María Ángeles Rodríguez Santalla, ese es su nombre, ¿verdad? Pues debajo hay una firma, lo que me gustaría que me dijese usted si es la suya o no. Vamos con el documento nuevo. De acuerdo, gracias. Uy, esta no es mi firma, ni hablar, esa no es mi firma. ¿Seguro? Seguro, seguro. Segurísimo. No, ni nada, no es nada. ¿Seguro? Seguro. El documento 5, por favor. Seguro. Ahí también ve su nombre y una firma debajo. ¿Seguro que no es su firma? Seguro. El documento 6. Uf. Solo miraré esta letra y ya nada. ¿Segura que no la firmó? No hace falta ni mirar más, solamente... No, mírelo usted tranquilamente. No, es que no hace falta mirarlo más. Solamente mirar la primera letra ya sé que... El documento 7. Que no es mía. Está menos. No, pero... No, es que no me mírelo hace falta tranquilamente, veces, que no. No. No me hace falta mirarlo dos veces. De acuerdo, muchas gracias por impaciencia. O sea, que usted no recuperó ninguna cantidad. Nada. Y esa firma está segurísima que ninguna que han sido. Ninguna. Mire, otra cuestión. ¿Usted en la actualidad le ha comunicado a Catalán Occidente que tiene cerca de 30.000 euros invertidos allí? Bueno, es que yo tengo... voy metiendo un dinero todos los meses y claro, es el que prácticamente es el que tengo. Bien, pero usted ha recibido esa comunicación de Catalán Occidente que tiene 29.000 y pico euros allí usted. Yo todos los años recibo un documento de lo que tengo. Bien. ¿Y ese dinero qué ha sido? ¿Lo ha metido usted después de todo este lío o antes o cuándo ha metido usted ese dinero? No, lo iban metiendo poquito a poco. Pero ya incluso antes de pasar todo esto también. Sí, porque había recibido un dinero de la muerte de mi padre. Y quería invertirlo en una cosa que me pudiera servir para el día de mañana, porque yo no trabajaba. Entonces, era lo que pensaba. Le vuelvo a insistir, ese dinero que ustedes metían ahí, tanto usted como su marido era el que más encargaba... Sí. ...de ir allí, era a instancia de Emilio. Emilio les decía... Oye, José Luis, pues ha salido un producto muy bueno en Catalana, mira a ver si trae 6.000 o 10.000 o... Sí. ¿Era así o no era así? Sí. ¿Era así? Sí. ¿Ustedes confiaban ciegamente en estos dos señores? Completamente, porque él decía, es que es un producto muy bueno, porque Catalana Occidente, ya sabes que es una aseguradora muy buena, y claro, y yo también me parecía que era Catalana Occidente una... aseguradora muy buena. Mire, y aparte de eso, tenía allí un cartel grandísimo cuando les dio este de Catalán Occidente. Este cheque de 60.000 euros, o cuando fue su marido a casa con el cheque de 60.000 euros, ¿ustedes también confiaban que efectivamente pues Emilio les iba a devolver ese dinero? Bueno, estamos un poco en dudas. Pero fueron al banco a cobrarlo. Ah, sí.
Sí, pensábamos que nos lo iba a pagar, pero bueno, oye. Pero estaban en dudas por lo que les había pasado con lo otro. Claro, claro, es que... De acuerdo, pues nada más. Sí, con la venia, doña María Ángeles. Mire, lo primero que le pregunto, ¿está usted segurísima que los documentos que le enseñó el tribunal... Segura, pero... Su nombre no es su firma. Segura, pero segura, segura. Ni... Solo hay que ver la primera letra que ya se dijo que no es la mía. Y no, dice usted que no solicitó nunca, desde el año 2001, que empezaron a invertir esos ahorros en Catalana, a través del señor Emilio, y después con su mujer, ¿en ningún momento solicitaron rescate alguno para recuperar dinero? No, porque es que no lo necesitaba, porque yo vivía humildemente, y con el sueldo de mi marido, pues mis padres acostumbraron a vivir con el sueldo, con lo que tenía, ni más ni menos, que no gastara más de lo que tenía. Entonces, yo con el sueldo de mi marido, pues me arreglaba. Entonces no necesitaba dinero para nada, para nada. Dígame una cosa, ¿estos productos le daban unos intereses mensuales? ¿Cobraba usted? Nada, 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 nada. Lo iba... Un fondo ahorro, ¿no? Un capital. Sí, sí, lo iba como... Me iba quedando. Sí, 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 sí. Sí, que era lo que quería, era lo que quería. Hasta que sí. Mire, le pregunto una cosa. Cuando es a través de la gestión que hace su marido, cuando llama a la dirección o a la delegación de León de Catalana Occidente, cuando es cuando se enteran ustedes realmente de que no existe ningún producto. Efectivamente, ahora, salvo este, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es decir, todas las pólizas que iban ustedes diciendo con los números que le dijo su marido, no existía ninguna. Llamó mi marido porque le parecía un poco raro, porque como no le casaban las cuentas que decía él con las de que nos mandaba Catalán Occidente, no le coincidían, y dijo, pues esto hay que mirar de alguna manera. Cogió, llamó él aquí a León, me parece que fue a León, a Catalán Occidente, a ver, y le dijo la chica, a ver, dime las pólizas, el número de pólizas, esta no existe, la otra no existe, no existe, no existe. En resumir las cuentas, no existía ninguna. Vale, mire, le pregunto una cosita más. Después de que el talón ya fue no fue cobrado, es decir, en el 2012, por parte del señor Emilio, por parte de la señora Flora, ¿han intentado buscar una solución? O sí, sí, muchas veces mi marido... ¿Y les han ofrecido ellos buscar una solución de pagarles ese dinero o les han llamado a ustedes? No, ¿que podemos hacer frente? Nada, 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 en nada. Ningún momento. Nada. Mi marido insistió a ver si se podía arreglar de alguna manera y a ver cuándo podía rescatar ese dinero, pero él... No te preocupes, no te preocupes, que Catalana Occidente es, ya ves que es una aseguradora muy buena y parece mentira que desconfíes de mí, era lo que nos decía. Dígame una cosa, ¿usted a la oficina iba con asiduidad, a la oficina de Catalana Occidente, para hablar con el señor Emilio, con la señora Flora? Iba más mi marido, yo fui alguna vez también, pero el que iba más mi marido. Bien, ¿no hay más preguntas, señoría? Bien, doña Yolanda. Sí, con la venia. Disculpe, mire, me ha parecido entender que ustedes llevaban el dinero a Emilio en metálico. Una vez. Vale. Todas las otras operaciones durante todos los años, ustedes hacían ingresos en cuenta. ¿Era lo habitual? Sí. Correcto. ¿Ustedes tenían alguna cuenta desde donde hacían todas estas operaciones? En el Banco Herrero. Tenían cuenta en el Banco Herrero. Sí. No hay más preguntas. ¿Rodilla? Sí, esa cuenta, ahora cuando ha visto usted los documentos donde no ha reconocido su firma, hay un número de cuenta donde usted debería haber recibido ese dinero. Esa cuenta, ¿sabe si es la suya? Se corresponde a una cuenta del Sabadell Herrero, precisamente. No le... Sí, no, se ha fijado, bueno, por decir, es una cuenta que termina en 516. Pero no le esa cuenta era suya, la cuenta se puede escribir otra vez, señoría, a ver si identifica. Es que yo en estos momentos por el número no la identificará, pero bueno, sí, por lo menos. Exactamente, no lo entendí. Puede suponer que es así. En el documento número 2, que no se reconoce como preceptor, se refiere al señor Rodríguez que hay un número de cuenta, ¿verdad? Efectivamente, en el 2, en el 4, en todos, en el 5 y en el 6. ¿Y en el 1? No, en el 1 no. No, en el 1 no hay cuenta porque no es rescate. Acérquese, acérquese. Se lo
lo que le quiere preguntar es si esta recuerda que esta cuenta sea la suya. Es que termina, la cuenta esta termina en 16. ¿Eh? 516. 516. Los tres documentos, salvo en el último del año 2002, que es otra cuenta distinta, también del Banco Herrero, la Hacienda. Dice que no se acuerda el número de cuenta y por lo tanto no puede. Claro, únicamente sabe. ¿Algo más? Nada más. Simplemente sabe que era del Banco Herrero, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora me parece que ahora sabe. Ahora sabe. Puede sentarse. Pues no, ¿alguna pregunta más? Ninguna más. Bien, pues puede retirarse, si quiere permanezca en la sala o salir, como quiera, ¿eh? Bien. De la palabra queda en videoconferencia. Bueno, pasamos entonces a la testifical de la acusación, representante legal de Catalina de Occidente, que vamos a oírle a través de videoconferencia con la Audiencia Provincial de Lugo. Buenos días. ¿Me escucha, verdad? Perfectamente. Mire, le hablamos desde la Audiencia Provincial de León, donde estamos celebrando un juicio oral en el que aparecen como acusados por un presunto delito de estafa Flora Buitrón Robles y Emilio Escudero Comonte. ¿Es usted el representante legal de Catalina Occidente? Correcto, sí, estoy el... Bueno, soy representante de Catalán Occidente. Muy bien, ¿nos dice su nombre y apellido? Soy Alfonso Barreiro Rodríguez. ¿Qué edad tiene? 54. ¿Estado? Casado. ¿Profesión? Bueno, empleado de Catalán Occidente desde el año 89. Bien, ¿de dónde es usted vecino? Actualmente de Lugo. Muy bien, ¿usted conoce... ¿Tiene parentesco, amistad, enemistad con los acusados Flora Buitrón Robles o Emilio Escudero Comonte? No, no tengo ningún tipo de enemistad ni de nada. Bien. Le pregunto, ¿jura o promete decir verdad a cuanto se le pregunte? Juro. ¿Se le advierte que en caso contrario podría incurrir en delito? Sí. Muy bien. ¿La acusación particular que había propuesto este testigo? Sí, con la venia. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, soy Ramiro Paz, el letrado de la acusación particular. ¿Me oye? Bien. Sí. Vale. Mire, le voy a preguntar, ¿usted tuvo conocimiento o tuvo o se puso en contacto el señor José Luis Rodríguez de los Cobos con la dirección provincial de Catalán Occidente en León en el año 2012, 2011, finales del 2011, primeros del 2012, en relación a la petición de una serie de pólizas que había formalizado, contratado a través del agente Emilio Escudero? No le puedo contestar porque supongo que se habrá puesto, pero no se puso conmigo en contacto. No lo sé, no le puedo decir. Usted no estaba en la oficina de León, ¿no? Estaba en la oficina de León en esas fechas, pero yo era el director de la sucursal. Ah, vale. Como director de la sucursal, ¿tuvo conocimiento de si en Ponferrada había algún problema con parte del... con el agente exclusivo de Catalana, don Emilio, en el año 2012, y que había una serie